Lina Televidentes, yo los saludo desde uno de los 24 emblemáticos edificios que componen el Hospital San Juan de Dios, no solo para contarles un poquito de la historia de este gran complejo, sino también para hablar sobre el plan de restauración. Para eso nos acompaña, pues, el doctor Mario Hernández del Ministerio de las Culturas. Doctor Mario, bienvenido a las City Noticias del Mediodía y cuéntenos un poco qué se viene para el Hospital San Juan de Dios. Bien, no. Hay que reconocer que se ha venido haciendo un esfuerzo desde hace varios años, que nos tiene en este momento con tres obras que están en curso. En especial el Instituto Materno Infantil que inició este año. Pero lo más interesante es que eh, ahorita el pasado martes la Junta de Conservación, que es la instancia máxima de gobierno de este bien de interés cultural, aprobó la estructuración, así se llama, de las licitaciones para ocho edificios que son los priorizados precisamente por su nivel de conservación y su grado de deterioro en el momento en que estaban. Entonces, bueno, eso es un, una noticia muy importante. Porque... Ingresemos, pues, para que los ciudadanos vean en qué estado, pues, están esas instalaciones y, pues, que de cierta forma denotan la historia. Claro, de Dios. claro, este es uno de los pabellones, se llamó así, el San Roque, uno de los del núcleo fundacional, precisamente, porque... Se está inscrito en la eh, arquitectura hospitalaria francesa, ¿no? la que permitía precisamente las alturas para la aireación, para el contacto con la luz, para identificar muy bien cómo el aire debía pasar por todos los pabellones y participar en la curación de los enfermos. Bueno, esa es la primera parte de este Hospital San Juan de Dios que empezó a ubicarse acá en el, en el, en el predio de la Hortuba desde 1913. Estos edificios son ya de los 20, 1922. Doctor Mario, ¿cuándo podríamos empezar a ver las obras aquí en el San Juan de Dios, esas intervenciones de restauración? Pues esperamos que sea el año entrante. Nuestro plan está justamente ocurriendo para que el proceso licitatorio ocurra en este segundo semestre y a más tardar en diciembre se estén adjudicando las licitaciones. Bueno, nosotros vamos a estar muy atentos de este proceso de restauración del Hospital San Juan de Dios, pues que reúne mucha historia para los capitalinos y en general para toda Colombia. Los dejo con imágenes de este histórico lugar. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube, que es gratis. Visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.